Desde hace una semana, los habitantes de Potam han sobrevivido sin agua. Algunos de los vecinos de esta comunidad yaqui aseguran que ni pipas han llegado al pueblo, por lo que se han visto forzados a sacar agua de los canales cuando no tienen carro para salir a buscarla. Ellos se encuentran desesperados, pues tampoco saben por qué no tienen el vital líquido en sus llaves, y son ellos quienes nos dicen cómo le hacen. Pues batallamos porque no tenemos agua aquí cerca. Tenemos que ir hasta allá más de 3-4 kilómetros para traer agua. Y los que tienen carro y los que no, pues venimos y compramos agua aquí. Pues ahorita yo necesito agua, porque no tengo. Para tomar y luego para lavar. Pues yo carreo de agua del canal para lavar. Potam es uno de los principales pueblos yaquis que conforman esa etnia. En este lugar, entre promesas incumplidas del gobierno, la falta de agua y los problemas del drenaje, se está dejando en el olvido a la gente. Cabe mencionar que una fuente de agua se encuentra a unos cuantos metros del lugar sobre la carretera que lleva a esta comunidad, pero al no tener la mayoría cómo llevar los tambos grandes, estos prefieren utilizar el agua sucia de los canales, la cual es turbia y obscura. Joaquín Galás, Mega Noticias.